Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Bueno, señores, a las 11 el Procurador General de la República está convocando una rueda de prensa para referirse al caso de los tres brazos. Pero tenemos ya información de que aparentemente se han producido algunas detenciones. Y a eso nos referimos como primicia porque aquí está con nosotros la licenciada Inés Gómez, ejecutiva de las empresas que manejaron la titulación en los tres brazos, y ella tiene informaciones precisas sobre lo que ha ocurrido tempranito en el día de hoy. Buenos días, adelante. Sí, muy buenos días al pueblo dominicano. Nosotros queremos primeramente decir que esto no comenzó hoy, esto comenzó ayer, y la denuncia que queremos hacer públicamente es que se han irrespetado el debido proceso, porque ejecutivos de la empresa Infepa se iban de viaje ayer en el aeropuerto Las Américas, fueron detenidos y llevado a la Procuraduría como vulgares delincuentes, esposado. Cuando se presentaron a la Procuraduría, allí no había ninguna orden de detención. Lo único que queremos pedir es la sensatez. De salida, no había ninguna citación, no se había presentado a ningún... ¿Por qué en el aeropuerto ellos no se les deja salir del país? ¿Por qué? No había información y a la fecha de hoy no tenemos información. No, pero discúlpeme, ¿por qué cuando las personas que usted dijo pretendieron salir del país, no se les deja salir del país? Le dicen que tienen una orden de detención. No, una orden de detención. Un impedimento de salida. Impedimento de salida es distinto. Un segundito, si yo tengo impedimento de salida, el agente de migración le dice, usted no puede salir porque hay una orden legal que se lo impide. Sí, él así pregunta es. Que cuál es la orden, se impresiona porque nunca había pasado, es un profesional que viaja normalmente a Estados Unidos. ¿Se refiere usted a quién? Al presidente de Infepa. ¿Se llama cómo? Carlos Gómez. Carlos Gómez. Entonces es una persona que normal sale del país y entra todo el tiempo sin ficha hasta este momento, y cuando decimos, los abogados dicen, no, eso es una posibilidad de que haya un error, porque no, los abogados salen inmediatamente para la Procuraduría a ver qué pasa de él, a ver qué pasa. Dos abogados. ¿Debería ser a migración? ¿A cuál de los dos? No, a la Procuraduría, fueron a los dos. Procuraduría bueno, dispone bueno la, para ser preciso, un abogado se fue a la Procuraduría, al PECA, que fue lo que le dijeron, la información que le dieron verbal en el aeropuerto, es que él tenía una orden del PECA, que no podía salir del país, un impedimento. ¿Eso fue a qué hora? Eso fue a las 6 de la mañana de ayer. ¿En el AILA? En el AILA. Y le incautaron su computadora y su celular. ¿Se le incautaron? Se le incautaron. Y entonces lo llevaron esposado. ¿En el PETCA o en el aeropuerto? En el aeropuerto. Y lo llevaron a migración. Y de migración lo llevaron a la Procuraduría. ¿Detenido? Detenido. Detenido esposado, señores. Eso es una cosa terrible. Entonces, ¿qué pasó en el PETCA? En el PETCA le dijeron, aquí no hay ninguna orden de detención. Y eso es lo que queremos denunciar. Y en migración tampoco. No, en migración estaba el impedimento de salida. En otras instancias, le pregunto por otras instancias, porque realmente el Ministerio Público... Usted acaba de decir que en el aeropuerto le dijeron que el PETCA le puso una orden... Una orden, un impedimento de salida. Y que en el mismo PETCA le dijeron que no había tal orden. Es decir, que se produjo la orden que estábamos, era la crónica de una muerte anunciada. Inmediatamente se produjo eso ayer, dijimos, viene una persecución, viene un show mediático, porque es esto lo que estamos acostumbrados a ver aquí. Señores, lo único que estamos pidiendo es que por qué no seguimos el verdadero proceso, por qué los dominicanos tenemos que ser atropellados, porque podemos hacerlos igual. Nosotros nos consta que hemos enviado comunicación a la Procuraduría, incluso
para que agilizara el proceso de investigación al que habían sido sometidos a través de la comisión. Previo a esta detención, él está detenido al presente. Ahora, bueno, y eso es lo que queremos comunicarles. ¿Qué ha pasado hoy? Que lo que ha pasado hoy lo veíamos venir. Y ambos ejecutivos están ahora, el de Titulatet. Es José de Paul, y el presidente de Infepa están camino a la Procuraduría. No, ellos se van a presentar. No vamos a permitir más atropellos y más vergüenza, porque nuestras familias son honorables. Nosotros no vamos a permitir eso. Y nadie se va a escapar del país. ¿Qué era lo que tenían que y hacer? Y el señor Gómez está en calidad de detenido en este momento, partiendo de lo que ocurrió ayer en el aeropuerto. Sí, primero le dije, lo citaron entonces para las 4 de la tarde. En el pesca que le dijeron, vamos a investigar porque aquí no hay nada. Pero usted dice que del aeropuerto lo sacaron esposado. Lo llevaron esposado. Su computadora. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa después? ¿En qué momento recupera la libertad? Él se lo entregaron a los abogados ayer tarde. Ok. No, antes de ayer por la tarde. Uh-huh. Eso fue antes de ayer que pasó lo que pasó. Ok. Ayer, cuando le dijeron que fuera a las 4 de la tarde... entonces no le entregaron su identidad. Oigan eso, le incautan su pasaporte retienen su cédula de identidad. Uh-huh. Como un vulgar delincuente. Perdón, Julio, tengo la información, está circulando la información. Okay. Ya de que el director de la Corporación de Empresas Estatales, Leoncio Almanzar, le hicieron un allanamiento hoy a las 6 de la mañana y está detenido. Bueno, está detenido. Pues fue una misión. Sí. Entera. Entonces, o sea, lo que queremos decir es... Vamos uno a uno. Sí. Bueno, adelante. Sí, ¿usted quiere decir? Decir que lo único que queremos es que se respeten los procesos, señores. Que a los ciudadanos lo tratemos con respeto y consideración. Porque no es igual hacer las cosas bien... No nos negamos a tener que dar informaciones al reclamo de las autoridades para ser investigados, pero es atropellante, señores, y hoy por nosotros y mañana por cualquier dominicano. La institucionalidad, los poderes aquí están permeados. Nosotros estamos, si quieren que estemos en manos de la justicia, pues queremos ir a una corte y que sea una corte quien dictamine lo que debe, lo que procede. Pero hay una orden de detención. Pero después de... ¿Y cómo usted sabe que fue después de? ¿Tiene fecha o hora después Pero, mi amor, no estaba en PECA. Es evidente que la rueda de prensa de las 11 del procurador... Tiene que ver con todo esto. Es para claro. Anunciar entonces ya, probablemente... Estos apresamientos, el de Leoncio Almanzar. Esta detención es para el conocimiento ahora de las medidas de coerción. Correcto. Tienen que poner abogados, conocimiento, entonces. No, yo soy ingeniera civil. Una pregunta, ¿ustedes tenían información de esto desde ayer? Tuve un error, fue que pareciera muy largo, fue ayer a las 6 de la mañana. Fue ayer a las 6 de la mañana, lo traen hasta la Procuraduría, sí. En la Procuraduría se lo entregan a sus abogados. Porque no había Pero orden. No retienen el pasaporte. Pero lo que tenía era el impedimento de salida. Le dicen que vaya a recoger su pasaporte. Sí. Que vaya a recoger sus pertenencias. Y cuando va, no se lo entrega. ¿Hay que nosotros conversemos con los abogados de ustedes? Sí, vamos a localizarlo. Yo pienso que debemos localizar. Su teléfono. Porque hay señores, cosas pues ahí, continuamos. También, Julio, perdón, deberíamos... ¿quién es el vocero de la Procuraduría? Es Julieta. Julieta Tejada, pero recuerda. Parece que estamos persiguiendo un narcotraficante. Pero no, la detención no fue en su residencia, sino fue en el aeropuerto. Lo que hace sentido. Hace sentido. Si él tiene un impedimento de salida. Pero no, hubo una detención, no fue un impedimento. Impedimento de salida, señores, es una cosa y la detención es otra. Bueno, porque lo tenían que enviar para su casa. Gracias, señora. Que llegara. Vamos a darle seguimiento a este caso. Cambio y fuera.